A propósito, entre las primeras órdenes ejecutivas que firmó el hoy presidente de Estados Unidos está el cancelar la construcción del muro fronterizo con México. Así que hacia allá van las nuevas miras del gobierno del presidente Joe Biden. Y el gobierno de México deseó este miércoles éxito al nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, augurándole una muy buena relación con su administración, que estará marcada por el respeto mutuo y la esperanza. México desea el mayor de los éxitos al presidente Joseph Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Habrá muy buena relación bilateral en beneficio de nuestros grandes pueblos, expresó en Twitter el canciller mexicano Marcelo Ebrard, minutos después de la ceremonia de investidura de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores añadió que una nueva etapa se inicia de respeto mutuo y esperanza compartida tras 4 años de fricciones y acercamientos con el gobierno del ya expresidente Donald Trump. Por su parte, la embajadora mexicana en Washington, Marta Bárcena, que estuvo presente en la ceremonia de investidura en el Capitolio de Estados Unidos, expresó en redes sociales su más calurosa felicitación al nuevo presidente. Antes de la ceremonia, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador deseó en conferencia de prensa que a Joe Biden le vaya muy bien en su gestión y auguró que va a ser muy buena la relación con el nuevo presidente del país vecino. López Obrador aseguró coincidir con los planteamientos principales de Joe Biden sobre migración, la reactivación económica y el combate a la pandemia de COVID-19. Defendió que se debe regularizar a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y se mostró convencido de que Joe Biden va a reafirmarse en esta postura en los próximos días. Joe Biden se ha comprometido a enviar al Congreso una propuesta de reforma migratoria que incluiría una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en los Estados Unidos. Lo decíamos, día histórico en la Unión Americana y, por supuesto, en lo que se vislumbra será la relación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.